Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Dick. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a dar inicio entonces al curso de ecuaciones diferenciales numéricas. Permítame, esto está aquí. Ahora sí. Ecuaciones diferenciales numéricas. Con código MM515. Y bueno, de momento les doy todavía un poquito el sílabo, ya que todavía me encuentro formateando las últimas cuestiones. Pues en el sílabo siempre coloco todo lo que vamos a ver, absolutamente todo el material. Y todavía me hace falta definir exactamente hasta dónde vamos a llegar. Entonces ya tengo los primeros capítulos. Y quiero que cubramos exactamente, realmente me interesa cubrirlo todo, vamos a ver si lo logramos. El libro principal, este va a ir en el sílabo también, pero para que lo vayan buscando, y también se lo voy a subir en su momento, pero si lo quieren ir buscando desde ya, va a ser el libro Introduction to Numerical Methods. In differential equations. Vamos a ver. Permítame. Okay. El autor es Mark Holmes. Me interesa que sigamos este autor en el desarrollo del curso, ya que aparte de ver los aspectos teóricos que nos interesan en el curso, tener una gran cantidad de ejercicios interesantes para aprender, tiene también en cada uno de los ejercicios pequeños ensayos numéricos que me interesa que también los vayamos desarrollando, porque no solamente uno se queda con el esquema de un método numérico o simplemente deducir una fórmula como se solía hacer, por ejemplo, en análisis numérico y luego solo aplicarlo a un problemita sencillo que uno puede hacer manualmente. Aquí nuestros ensayos sí van a ser hechos exactamente de forma numérica. Vamos a desarrollarlos en MATLAB o en Octave. En ambos se puede sin ningún problema. Pues eso, básicamente vamos a tener mucho contacto con la parte numérica. Todos los ejercicios que hagamos prácticamente van a tener un inciso numérico. Entonces, vamos a tener que ir practicando todo ese manejo de MATLAB y Octave. Va a ser bastante necesario. Entonces, eso por un lado. Ok, entonces, vamos a y revisando más que todo una introducción breve al curso. Sobre la evaluación, pienso hacerla de la siguiente manera. Esto, tómenlo como un bosquejo todavía, pero, o sea, podría modificarse un poquito, pero una vez puesto el sílabo, así va a quedar. Pero la evaluación la pienso hacer de la siguiente forma. Serían, a ver. Okay. Tendríamos una serie de tareas que estoy calculando que sean 2 por parcial. 2 por parcial. Siendo un total del 30% de la evaluación, estas tareas tienen la particularidad de que las vamos a estar desarrollando en látex. Entonces, eso también, aparte de estar manejando MATLAB, vamos a tener que aprender a ir desarrollando nuestras tareas en este, utilizando LaTeX básicamente. Normalmente es una competencia que a esta altura de la carrera, pues, se tiene que tener. Igual, si no lo han desarrollado lo suficiente, este es un buen momento para irlo desarrollando.
Entonces, prácticamente, si son dos tareas por parcial y tenemos tres parciales, cada tarea va a venir costando unos 5 puntos. Esas tareas van a ser o van a consistir en ejercicios en los cuales pues uno tiene que hacer algunos cálculos, o sea, ejercicios a mano que luego uno traspasa a LaTeX y con su contraparte numérica, ¿verdad? Así que también vamos a tener que ir viendo cómo hoy tenemos que ir incorporando las gráficas de MATLAB o de Octave también a LaTeX. Entonces, y pues como con respecto a si deben ser necesariamente en LaTeX, la respuesta va a ser que sí. Vamos a dejar la tarea con suficiente tiempo de anticipación para que nos vayamos desarrollando. Vamos a tener que desarrollarla sí o sí aquí. En caso de que no se desarrollasen en LaTeX, la situación sería que habría una penalización de puntos, ¿verdad? Ya que se está pidiendo, es parte de la evaluación en este caso. Igual, no se espera que, o sea, mejor dicho, es posible que hayan algunas pequeñas cosas o algunos pequeños errores en cuanto a la compilación en LaTeX. Eso pues no va a formar parte de la grave de la evaluación. O sea, no voy a evaluar qué tan bien saben usar LaTeX, sino que lo empiecen a utilizar, que lo utilicen como herramienta. Y pues eso. Cualquier cosa, cualquier pequeño comentario, solamente se lo voy a hacer directamente en el archivo, pero no, si es propiamente del manejo de LaTeX, pues no va a haber problema. Ok. Y pues fuera de eso, pues vamos a tener los exámenes, que va a consistir en el 70% de la evaluación. Entonces van a ser exámenes de 70%, cada parcial, promediados al final. Y pues esto sí, ¿cómo se llama? Por la premura de tener los exámenes en el tiempo y forma, esto sí lo vamos a tener que desarrollar. A mano y aquí probablemente vamos a tener que incluir gráficas, entonces va a ser como una parte a mano, adjuntando las fotos de los procedimientos adecuados, o mejor dicho, los procedimientos requeridos, y si hay algún cálculo numérico que hacer, pues vamos a ir solicitando gráficas o archivos punto M en caso de que se pida un código y así demás. Entonces va a ser como una combinación de todo, pero aquí básicamente no les voy a poner a transcribir lo que hagan a mano a LaTeX o algo así. Entonces lo que hagan a mano, me lo ponen a mano como una foto y lo que sea en computadora, pues solo me lo adjuntan en el documento, ya sea las gráficas, los archivos punto M y pues ahí vamos a ir viendo un poquito más cómo va a ser el formato de entrega de los exámenes. Todavía tenemos chance para eso. La fecha se la voy a detallar en el sílabo y todo, pero esto va a ser la rúbrica de evaluación así en general. Entonces, vamos a ver. ¿En qué consiste el curso como tal? Pues, primero que nada, esto se entiende como un curso de introductorio a los métodos numéricos en ecuaciones diferenciales. Sin embargo, es introductorio, pero no en el sentido de solo vamos a ver las cosas por encima, sino en el sentido de ver las cosas desde el inicio. Entonces, prácticamente, aquí nos interesa centrarnos primero en ecuaciones diferenciales, las cuales ya hemos venido trabajando desde hace varios cursos. Sabemos que tienen numerosas aplicaciones, tanto en ciencias como en ingenierías. Y pues normalmente los utilizamos para describir fenómenos que varían a partir del tiempo o del espacio en una o más variables. Entonces, aquí hablando un poquito general, tanto de ecuaciones diferenciales ordinarias como parciales. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en este curso? Nuestro objetivo es tomar las ecuaciones diferenciales y transformarlos en problemas que se puedan resolver numéricamente, que se pueden resolver utilizando métodos numéricos. Entonces, con esa visión, nosotros también ya hemos trabajado
en una pequeña parte de lo que comprende este curso, en análisis numérico, viendo unos cuantos métodos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero todavía en análisis numérico, lo único que nos interesaba era prácticamente tomar la ecuación diferencial, aplicarle un método de aproximación a la derivada, construir un esquema en diferencias finitas para poder aproximar la solución y luego lo que nos dé y calcular un error basado en una solución o la solución exacta. En este caso, nos interesa ir un poco más allá, porque no solamente nos interesa tener un método, sino que nos interesa que nosotros no solamente tengamos el método y lo sepamos aplicar, también nosotros nos interesa que lo podamos derivar, es decir, que lo podamos deducir a partir de ciertos puntos. Y básicamente nos interesa ponerle más énfasis a las cuestiones como el error de redondeo y la aritmética de punto flotante. Es decir, nos interesa ver cómo el hecho de que a veces utilizamos o a veces tenemos como resultados números que son irracionales o simplemente racionales con representación decimal periódica infinita y pues por la capacidad limitada de almacenamiento de la computadora no tomamos la infinidad de dígitos, sino solamente hasta cierto punto. Eso es un error de redondeo que se produce. Entonces, ya de por sí, el hecho de presentarlo en una computadora ya genera un error por ese error de redondeo. Y no conformes con eso, comúnmente cuando nosotros tenemos que multiplicar dos números que están redondeados, prácticamente eso genera más error todavía. Y aún así, se siguen generando otros errores a partir de la aritmética de punto flotante. Por ejemplo, esto. Si nosotros tenemos la multiplicación de estos dos números, o simplemente así, en una aritmética de tres puntos después de, o mejor dicho, de tres cifras decimales después del punto, esto, con esa aritmética de punto, con esa aritmética definida, pues prácticamente sería esto. El resultado exacto sería, a ver, son 3, 5, ¿verdad? Así. Ese sería el resultado exacto, pero con aritmética de tres cifras después del punto, sería prácticamente cero. Entonces, nosotros no utilizamos una aritmética de tres puntos, sino probablemente de 16. Entonces, pero este tipo de errores, en la medida que no le interesa ser bastante preciso, empiezan a tener relevancia. Si yo tengo, básicamente extrapolando esto, si yo tengo 1 por 10 a la menos 16 y lo multiplico por 2 por 10 a la menos 16, esto me deja 2 por 10 a la menos 32, que computacionalmente es prácticamente cero. Pero, ¿qué pasa si ahora yo vengo y estoy haciendo varias multiplicaciones? Por ejemplo, que no sea por 10 a la menos 16, sino que sea algo así. Por 10 a la menos 8. Y esto nos dejaría entonces 2 por 10 a la menos 24. Entonces, bueno, es un ejemplo un poquito, es un ejemplo poco ilustrativo en general de lo que quiero decir, pero el punto es que estos dos números en aritmética de 16 cifras decimales están bien representados. Sabemos que este producto no da cero, teóricamente, pero al momento de introducirlos en la computadora con una aritmética de 16 cifras después del punto, eso nos da cero. Eso nos deja un problema, sobre todo cuando hacemos métodos iterativos, porque usualmente la condición de paro es que algo nos dé cero. O que nos dé menor que cierta cantidad. Y si tenemos estos dos multiplicados y nos da cero, o computacionalmente cero, y en realidad no era así, nosotros vamos a tener
una falsa noción de que ya hemos llegado a la solución y en realidad podíamos haberla mejorado. Entonces, todo ese tipo de situaciones vamos a darle mucho más énfasis en el ámbito de ecuaciones diferenciales específicamente. Y claro está, también no hace falta dejar por de lado, no hace falta dejar de lado el hecho de que cuando uno aproxima las derivadas de una función, usualmente incluye también un error de truncamiento, porque usualmente viene de una serie de tail. Entonces, aparte de eso, nos interesan dos nociones que es esa del error de truncamiento y la estabilidad, que es el primer concepto que es nuevo con respecto a los que a los a lo que ya conocíamos de ecuaciones diferenciales numéricas. Perdón, sí, básicamente a lo de ecuaciones diferenciales resueltas de forma numérica, que se veían en análisis numérico. Entonces, más o menos ese es el contexto del curso. Ahora bien, hay una serie de competencias que considero que son necesarias para desarrollar el curso de la mejor manera. Entonces, estas competencias las coloco más que todo porque no es tanto el haber pasado o no una clase, sino el saber utilizar estas cosas. Entonces, hay que tener conocimiento, claro está, de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Por eso es requisito de la clase de ecuaciones diferenciales parciales. Además, necesitamos saber utilizar métodos LU para resolver ecuaciones matriciales. Ecuaciones matriciales. Por lo tanto, alguna experiencia con álgebra lineal numérica definitivamente va a ser necesaria. Igual, alguno que otro aspecto lo podemos ir platicando en el camino, pero es de preferencia y conocerlo de antes es mucho mejor. También necesitamos tener un poquito de conocimiento de interpolación polinomial. Polinomial. Vamos a ver. Ah, ok, con LU es un tipo de factorización de matriz en el cual, eso lo explico aquí rápido. Una matriz se puede factorizar como una matriz triangular inferior por una matriz triangular superior. Entonces, este L es de lower y este U es de upper. Porque este es triangular inferior y este es triangular superior. Igual, si se busca como factorización LU, igualmente se puede encontrar al respecto. Y si, por ejemplo, se está llevando álgebra lineal numérica ahorita, eso es de lo primero que vamos a hacer. Y usualmente esto no se necesita con urgencia al principio de esta clase. Así que se podría decir que si se llevan a la par, también sirve. ¿Okay? Esto, pues, como el requisito es análisis numérico, esta sé que esta competencia sí se tiene. Sería utilizar técnicas de derivación e integración numérica. Y pues los últimos dos son competencias computacionales, que es manejar de cierta manera MATLAB y Octave para hacer los cálculos. Y pues para las tareas ir a manejar lo básico de LaTeX. Entonces, ¿a qué nos referimos con lo básico? Lo básico es desde crear el documento, hacer la transcripción, crear ecuaciones, voy a intentar hacer una lista. Ok,
Y como información para quien no ha llevado curso conmigo, yo al final siempre intento que para el final del día esté subido tanto la grabación de la clase como la pizarra. Entonces, intento hacerlo diarios y antes de que termine el día, si no es posible, a veces me recuerdan hasta el día siguiente, pero intento de que no pasen varias clases sin tener la respectiva subida de archivos en el campus. Entonces, una idea de qué necesitamos, creación de archivos. Básicamente lo principal de escritura de ecuaciones. Esto es bastante básico, la creación de tablas o simplemente tablas. Porque vamos a necesitar hacer tablas de comparación de errores, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a colocarlo. ¿Qué más? Incluir imágenes de las gráficas que hay en MATLAB o en Octave. También es posible que vayamos a necesitar incorporar comandos de MATLAB. Que esto se puede hacer normalmente con listings, se puede hacer. Más que todo para darle formato. Aunque sí, creo que si tienen el MATLAB como tal, tiene una opción para convertirlo a LaTeX directamente. Eso lo hace mucho más sencillo. Pero si no, pues se puede copiar también utilizando listings por ahí. Entonces creo que esas son lo principal de LaTeX que habría que manejar. La redacción de todo el texto, escritura de ecuaciones, tablas, incluir imágenes. Básicamente eso. Igual cualquier cosa siempre pueden irme preguntando. No es que lo tienen que saber directamente, pueden hacerme las preguntas. Pues bueno. Entonces, con todo esto dicho, creo que podemos empezar a ver la primera sección del libro de acá. Podemos empezar a analizar la primera sección, que va a ser como una especie de repaso, más que todo. Entonces, vamos a ver. En el primer capítulo, lo que vamos a estudiar son problemas de valor inicial. En el segundo capítulo vamos a estudiar problemas de valor en la frontera y así vamos a ir. Entonces, dentro de problemas de valor inicial, primero la forma general de un problema de valor inicial, que por cierto lo vamos a abreviar como PBI. Es esta de aquí. Déjenme ver una cosa, porque quiero probar una cosa. Sí, así voy a hacer. Ok. Entonces, che prima de T igual a F de T, Y, donde estas letras que estoy haciendo un poco más gruesas pueden representar vectores en general. T es una variable real mayor que cero y pues aquí en general el Y puede pertenecer a Rn para algún n. Ok, y tenemos aquí que Y de cero va a ser igual a algún vector constante A.
Entonces, esta es nuestra estructura general de problemas de valor inicial. Esos son los que vamos a estar analizando cómo resolverlos en la primera parte de este primer parcial. Y de aquí, nuestra suposición que hacemos, nosotros vamos a suponer que los problemas que analizamos están bien planteados. ¿Qué es esto? Pues también se estudia un poco en análisis numérico. Está bien planteado, significa que tiene solución única y que cualquier dependencia de parámetros se mantiene de forma continua. Es decir, que si yo modifico un poco los parámetros, entonces voy a tener soluciones que estén relativamente cerca. Entonces, eso también quiere decir que si yo modifico un poco la condición inicial, entonces la solución exacta esté en ese mismo orden de cercanía. Entonces, todo esto lo necesitamos porque en sí lo que a nosotros nos interesa no es resolver esto de forma analítica. De hecho, en muchos casos no logramos, pero lo que sí nos interesa es tener una solución numérica. Y si tenemos más de una solución, entonces no vamos a saber si nuestra solución está yendo a una o a otra. Y peor aún, si no depende de forma continua de los parámetros, eso significa que un pequeño cambio que yo haga aquí va a hacer que la respuesta sea completamente diferente. Y eso, el principal problema que conlleva es que no voy a saber si esa discrepancia se debe a un error de redondeo o a un error en el método. Porque eso es algo que vamos a tener que lidiar. Algunas veces, si el problema no está bien planteado, puede ser que yo simplemente modifique un poco esta condición inicial y esté esperando que la diferencia en valor absoluto de las soluciones sea pequeño, pero cuando lo hago resulta que la diferencia es muy grande. Entonces uno puede pensar, no, mi método está malo, pero en sí no es el método, sino que el problema como tal no está bien planteado. Me va a generar soluciones muy diferentes a pesar de que solo me mueva un poquito de mi estado inicial. Entonces, eso es algo a tener en cuenta, porque si no sabemos diferenciar cuándo es el método el que falla o si es solamente cuestión de redondeo, que lo que me hace que me varíe tanto, entonces no vamos a poder saber qué hacer. Entonces, necesitamos de que estén bien planteados. Así que básicamente, toda esta cuestión del caos queda fuera de nuestro estudio, en este curso. Entonces, ya teniendo un esquema de cuál va a ser nuestro problema a atacar numéricamente, necesitamos unos cuantos problemas prototípicos, que son problemas que nosotros vamos a estar utilizando como test en todo momento. Tenemos un método nuevo. Ah, bueno, vamos a aplicarlo a nuestros problemas de prueba, básicamente. Entonces, tenemos nuestros ejemplos prototípicos de problemas de valor inicial. Este primero y el más importante, sobre todo para cuestiones de estabilidad, como lo vamos a ver más adelante, es el problema de decaimiento radiactivo. Déjenme checar una cosa. Solo quiero salir de esta duda. Ok. Me entró la duda un momento de si era radioactivo o radiactivo sin la O. Y pues, según la RAE, las dos son válidas, pero que se prefiere radiactivo. Ok. Entonces, el decaimiento radiactivo. Este problema consiste o se basa prácticamente en la ley de decaimiento radiactivo, que dice que la masa de sustancia radiactiva
Decae a una razón. Proporcional a la cantidad existente. En resumen, lo que nos dice es que si Y es la cantidad de masa de sustancia radioactiva, entonces el cambio en el tiempo de esa masa, pues va a ser proporcional a la cantidad existente. Y como es decaimiento, entonces vamos a colocarlo así, donde este R es una constante. Esto va a ser para T mayor o igual que cero. Y aquí, entre paréntesis, pues vamos a suponer que R es positivo. Si no, no tienes caso haberle puesto un menos acá. Entonces, eso. Y pues el problema está acotado por esta condición inicial, donde este alfa resulta ser la cantidad de masa inicial. Masa radiactiva inicial. Entonces, este parece un problema muy específico que es muy particular de este tipo de problemas, que parece que no nos va a ser de mucha relevancia, pero ya van a ver en una o dos clases más adelante que este problema prácticamente lo vamos a usar por lo menos todo el parcial, si no es que todo el curso, pero por lo menos todo el parcial, eso estoy seguro. ¿Okay? Entonces, bueno, de este problema podemos saber sin mucho problema que la solución general está dada por alfa e a la menos rt. Y también sabemos que nosotros tenemos una solución. Bueno, podemos hablar también de soluciones singulares o soluciones de equilibrio. Soluciones de equilibrio. Que es de la forma Y igual a Y mayúscula. Donde esta solución es constante. Constante. Y satisface la ecuación original. Entonces, note aquí que la solución de equilibrio no está asociada directamente a la condición inicial. Simplemente la solución de equilibrio es con respecto a la mera ecuación. Okay, entonces, y esto lo hacemos porque básicamente lo que nos interesa es que es saber cuándo, al ponerle una condición inicial, nuestra solución se va a distorsionar en una de estas. Entonces, aquí hay un par de conceptos que ir definiendo. Entonces, decimos que una solución de equilibrio es estable. Si cualquier solución, este descrito un poco en palabras, sin especificar muy bien cómo determinarlo, pero si cualquier solución que empieza cerca de Y mayúscula, permanece cerca de entonces, es estable en ese sentido.
Entonces, si tenemos una solución que empiece cerca de esta solución, pero se vaya, que no haya, de que básicamente no quede cerca, que se vaya alejando, entonces, si se queda cerca va a ser estable, si no se queda cerca simplemente no es estable. Y dentro de las estables tenemos una categoría más, es que si además las condiciones iniciales de Y, o mejor dicho, las condiciones iniciales de la ecuación, conllevan a una solución, que converge a Y, cuando T tiende a infinito, entonces Y igual a Y mayúscula es, bueno, se dice que es asintóticamente estable. ¿Sí? Entonces, para este caso en particular, de esta pequeña ecuación de aquí, si la solución es esta, nosotros podemos convenir muy rápidamente que Y igual a cero es una solución, o en primer lugar es una solución de equilibrio, porque satisface esto de acá arriba, Y igual a cero, y además es asintóticamente estable, porque esta solución cuando T tiende a infinito, pues prácticamente converge a cero. Entonces, para el problema de decaimiento radiactivo, Y igual a cero es una solución de equilibrio asintóticamente estable. Entonces, tenemos eso. Y este es nuestro primer ejemplo de ecuación prototípica que vamos a estar utilizando como prueba. El segundo es una ecuación también conocida, que es la ecuación logística. Okay. Esta ecuación básicamente surge en el estudio de poblaciones que está limitado por la pelea de, o mejor dicho, por la lucha de, por alimentos. Y básicamente, para resumir, la ecuación logística está dada por esta expresión. Para T mayor que cero y Y de cero es igual a alfa. Donde aquí, por las cuestiones de interpretación del problema, se supone que alfa y lambda tienen que ser positivos. Porque este Y lo que representa es la cantidad de, bueno, creo que se puede hacer un reajuste para que sea la proporción de individuos. Sí, se hace una proporción. Este Y representa la proporción de individuos que hay con vida. Entonces, este alfa, me parece que es la proporción inicial
Ahí habría que analizarlo un poquito más a fondo, porque no recuerdo muy bien la aplicación, pero vamos a ver. A ver. Sí, habría que estudiar un poquito más a fondo el problema como tal, pero el caso va a depender en todo caso de que este problema nos lleve a caos del punto inicial, pero en sí, ese es parte del objetivo. El objetivo es que este problema nos va a servir para testear en ese tipo de casos, en los que nos puede llevar a algo caótico. Entonces ya lo vamos a ir utilizando en su momento. Lo que de aquí nos interesa analizar en este momento es cuáles serían la solución y las soluciones de equilibrio. Entonces, la solución general pues eso se puede sacar mediante variables separables y sería simplemente esta. Una pregunta. Dígame. Estas ecuaciones las vamos a utilizar para probar que efectivamente el método numérico que utilizamos funciona para aproximar. Sí, ese es el objetivo. Hay unas ciertas propiedades que algunos métodos numéricos cumplen y usualmente estas ecuaciones que estamos viendo se suelen utilizar como prueba. Es decir, prácticamente si se cumple en alguna de estas ecuaciones que estamos viendo, entonces prácticamente se cumple para la mayoría de casos que nos interesan. Entonces, ese es más principalmente el objetivo de estudiarlas ahorita o de ponerlas como ejemplo. Entonces, y pues bueno, las soluciones de equilibrio aquí se ven bien sencillas, son y igual a 0 y y igual a 1, quedan 0 acá. Entonces, las soluciones de equilibrio serían y igual a 0 y y igual a 1. Lo que sucede es que si hacemos tender T infinito de esta solución, esto tiende a 1 para cualquier alfa. Bueno, para cualquier alfa es diferente de 0, ¿verdad? Como estamos suponiendo que es positivo. Entonces, resulta que de estas dos, la que es asintóticamente estable es esta. Es perfectamente posible que para una ecuación tengamos dos o más soluciones de equilibrio que sean asintóticamente estables. Lo que va a ocurrir en ese caso es que dependiendo o va a tener que haber alguna línea en la cual una solución se va a ir por una de estas dos. Así que eso probablemente genere una tercera solución de equilibrio, pero bueno, en este caso es y igual a 1, la solución asintóticamente estable. Okay. Y pues, por último, una ecuación que vamos a estar utilizando de referencia es la segunda ley de Newton. Y aquí, pues, esto es como hacer un poquito de trampa, por decirlo así, porque en los anteriores sí utilizamos solo una ecuación, pero estaba con algún parámetro lambda acá arriba, que es un número real, y arriba con una R, que también es un número real. Pero aquí en la segunda ley de Newton, pues, como es bastante general, a partir de fuerza igual a masa por aceleración, pues terminamos escribiendo que la masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo es igual a una cierta función f que depende de t, de y de y prima. Entonces esto para t mayor que 0 y y de 0 igual a alfa
y' de 0 igual a beta. Entonces aquí solo para hacer el recordatorio, ¿verdad? Porque esto ya se hacía en análisis numérico, pero en sí este no es un problema de valor inicial, pero no está en la forma general. Entonces, para llevarlo a forma general, entonces nosotros definimos Y1 como y Y2 como Y'. De donde al derivar esto, nosotros tenemos que Y1' es Y2 y Y2' resulta ser 1 sobre M por F evaluado en T, Y1 y Y2. Ok. Entonces, aquí nosotros introducimos la variable vectorial y. Ahora sí, en negrita, y de t igual a y1 de t y y2 de t. Entonces, de esta manera nosotros podemos convertir nuestra ecuación original, que está aquí, nuestro problema de valor inicial de esta forma, lo podemos convertir en este otro problema. ¿Sí? Tenemos que y' de t se puede escribir como f de t, y, donde este y prácticamente, bueno, ahí voy a escribirlo primero y luego digo quién es F. El problema nos va a quedar así. Y de 0 igual a alfa beta, porque recuerden que Y1 era Y y Y2 era Y', así que tenemos esto, donde, ahora sí vamos a definir la F. F de t, y resulta ser este vector. Acá arriba, y2, porque es la derivada de y1. Y acá abajo la derivada de y2, que es 1 sobre m, por f evaluado en t, y1, y2. Entonces aquí sí ya está en la forma usual, ¿verdad? Entonces, este va a ser un problema que vamos a estar utilizando típicamente, pero no tanto para probarlo, sino como para ilustrar. Entonces, pero sí, definitivamente hay unas cuantas aplicaciones que son interesantes. Por ejemplo, o para simplemente ver cómo quedaría para un sistema de masa resorte con amortiguación. Un sistema masa resorte amortiguado. El problema quedaría originalmente sería este. Donde, solo para hacer el análisis físico, ¿verdad? Esta parte de aquí corresponde a la fuerza restitutiva del resorte. Y esta parte de acá corresponde a la amortiguación. Suponiendo las dos fuerzas correspondientes. Y solo es para ver cómo quedaría la función F. En este caso, f de t, y sería simplemente y2 y 1 sobre m menos c por y2
menos k por y1. Y pues bueno, eso es básicamente los principales problemas en los que vamos a estar aplicando nuestros métodos que vamos a empezar a ver a partir de mañana, siempre y cuando no creo salir muy tarde de eso. La cuestión es que como mañana toca en la Facultad de Ciencias la segunda dosis de vacunación, entonces dice que es de 10 a 12, yo digo que para las 12 ya debe estar de regreso, entonces no habría ningún problema y podríamos tener la clase. Cualquier cosa, pues yo le estaría avisando por el grupo, pero la idea es de que sí. Entonces, volvemos a llegar hasta aquí. Si lo quieren ir revisando también en el libro, todo esto corresponde a la sección 1.1. Y pues ahí vamos a ir avanzando con las demás secciones a partir de mañana. La cosa se pone más interesante. Hoy todavía era un poquito así como introducción, pero bueno, que sepan que tenemos mucho por trabajar y la clase se presta bastante para que uno aprenda, básicamente. No es como ejercicios en los que uno se puede quedar trabado, sino como ejercicios en los que uno puede ir practicando un montón y un montón hasta que siente que la entiende. Entonces, correcto, Cristian, las clases van a ser de lunes a jueves. Entiendo yo que este miércoles no va a haber clase, ¿verdad? Pero el jueves yo no he visto en ningún lado que diga de que no, así que yo diría que sí. Yo he estado esperando que digan que el jueves no, pero en ningún lado aparece, así que yo supongo que el jueves sí. Y creo que alguien había hecho una pregunta, no le alcancé a escuchar bien. Puede poner el libro que vamos a estar usando para sí. tratar de buscarlo ahorita. Sí, se lo puede poner para que lo busquen ahorita porque yo lo voy a subir tanto el libro principal como los otros de referencia cuando sube el sílabo. Pero de momento se lo pongo aquí, que está bien arriba. Aquí. Y es más, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Voy a aprovechar. Y sí, creo que no es muy pesado, así que. Sí, ahí está. No es pesado y le subí el libro al grupo de Telegram. Ok, entonces, así quedamos por hoy. Seguimos hasta mañana. Feliz tarde, Luca. Listo, gracias. Tarde. Feliz tarde. Gracias, profesor. Que esté bien. Listo, gracias. Gracias.